club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Y estoy nada más y nada menos que en Cumaná. Así que bienvenidos a mi canal. Pero, o sea, se nos hizo un poco tarde por las alcabalas y ahorita en temporada alta esto es demasiado frustrante para mí. Así que llegamos hace poquitico tiempo y vamos a ver qué tal la pasamos en esta Semana Santa 2017. En lo personal pienso que le doy como 3 likes. Estoy en el monumento de Cumaná 500, el cual es bastante increíble. Aquí el malecón es muy vacío. Se los recomiendo que lo puedan visitar con sus familiares, amigos y todas esas personas que ustedes quieren. Así que véanlo, es bastante amplio. Qué lindo. Thought that you was a shy girl until I made you my girl. Girl, you push me like a big boy till I cuffed you like you did something. You ain't gotta wait for it. You ain't gotta wait for me to give you my love. You ain't gotta wait for it. Things are getting sticky, girl. I think that I'm stuck. I'll admit I'm wrong, but I know that you gon' come for me. Yeah. Never gonna not now. Your love ain't just too much. And every time you hit my phone, you say you need company. Oh, I'ma run up on you. 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 Finalmente estoy en Araya, en el estado Sucre, y esto se ve buenísimo. Es increíble, aunque nos costó como más o menos media hora, 30 minutos. Valió la pena. Ahorita vamos a los castillos, no sé si se ven, pero están allá al fondo. Más tardamos allá que yo aquí. Más tardamos. Les recomiendo que se vengan por escala en Mariguitar, ¿no? No, Maricuare. Maricuare, de Maricuare hacen escala para acá. Nosotros estuvimos como 2 horas más o menos en las lanchitas y esperamos para poder llegar acá. Además, hicimos colas que. Más estuvimos en la cola que lo que llegamos acá. Recomiendo que se pueden venir por escala por Mariguitar, ¿no? ¡No!
cuando vengan a Araya, vengan preparados con su agua, refresco. Si van a beber bebidas alcohólicas, pueden comprar hielos, todo preparado, porque la verdad que todo queda bastante retirado. Así que yo lo único que les recomiendo es que traigan mucha comida, porque les va a dar hambre. Además, el trajín no está fácil. Que de verdad que el sol que pega aquí es extraordinario, pero la vista es increíble y yo sé que a ustedes les va a encantar. A mí me está encantando y todavía no he llegado a la playa. Espero conseguir, digamos, que unas mesitas todas listas y chéveres y que sean bastante económicas, porque les voy a hablar de presupuesto. Estoy con Carla, que lo que hace es comer. Sí. Cuando vengan a la isla de la Araya, les recomiendo que se vengan por Maricuare, que es por escala pero es más rápido, porque se van a pedir por Araya. Actualmente nada más trabaja una sola lancha y llega casi cada 2 horas y es bastante estresante. Yo estuve como 2 horas y media esperando que me vinieran a buscar. Entonces les recomiendo que se vengan por escala, que es mucho más rápido, es un poquito más caro, pero les recomiendo por ahí. Yo estoy desde la... El castillo está bastante Esta es mi vista desde la punta de Araya en el estado Sucre. Este es espectacular. Miren la vista, es increíble. Se
te las comiendo al 100%. Y cuando vengan por acá, no olviden visitar el sitio. La verdad es que es bastante espectacular también. El castillo está bastante abandonado. Creo que le falta un poquito más de mantenimiento, un poquito de cariñito. Pero de verdad que la vista es increíble y yo se lo recomiendo. Además, me encanta. Su lugar es bastante rústico, así que vengan preparados con protector solar, que nunca debe tener tu uso. Yo les recomiendo que el protector solar sea indispensable para estos casos, porque hace un sol bastante fuerte y hay que verlo. A las personas que sufren de vértigo, no les recomiendo esto porque creo que va a ser frustrante para todos ustedes. Pero yo en lo personal quiero que vengan y nunca olviden visitar este castillo. Queda nada más en Araya y el Estado. They thought that you was a shy girl until I made you my girl. Girl, you push me like a big boy till I cuffed you like you did something. You ain't gotta wait for it. You ain't gotta wait for me to give you my love. You ain't gotta wait for it. Things are getting sticky, girl, I think that I'm stuck. I'll admit I'm wrong, but I know that you gon' come for me, yeah. Never gonna not hit by your love, and it's just too me. And every time you hit my phone, you say you need company. I'ma run up on you. 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 I'ma run up on you.